Chicos, no quería dejar de pasar este momento tan especial en el Día del Huevo. Sí. Tenemos preparada una torta acá para festejarlo en el móvil. Muy bien, bien. Claro. Claro. Que este Día del Huevo no pase desapercibido. Que no lo rompamos, por lo menos por hoy. Fíjate, Carlos, si hoy hay que algún protegerlo. Estudiante recibido, le podés tirar uno por la cabeza. No, hoy no lo rompamos. Digamos no. Que sí, adherís al Día del Huevo. Hoy adhiero, bien, exacto, adhiero al Día del Huevo. Este huevo, usted sabía, Lagarto, fue motivo de charla, el tema del huevo, de la fecha de vencimiento del huevo. ¿Usted se acuerda del tema? Sí. Bueno, creo que hay una o dos avícolas que, para el lado de Río Ceballos, le colocan la fecha de vencimiento. Claro, con un sello. Claro. Ah, está muy bien. Sí, sí, a cada huevo, ¿no? No solo a la cajita, a cada huevo. Por supuesto. Está por supuesto. Muy bien. La pregunta sería, sí. Si, por ejemplo, el huevo tiene fecha de vencimiento hoy, esto es una duda que Dante tal vez nos pueda salvar. Si el huevo, ahora que vienen algunos con fecha de vencimiento, dice que vence hoy, mañana, ¿se puede comer o ya no? Es ¿o hay un margen para poder consumir? Dante, ¿hay margen? Está bien, es muy buena la pregunta. En realidad el huevo tiene una fecha de vencimiento porque lo que va a suceder con el huevo a medida que transcurran los días desde que fue puesto por la gallina es que va perdiendo calidad porque la cáscara es porosa y a través de ella se van evaporando los líquidos que tiene dentro de la cáscara y esto va a ir haciendo que pierda calidad. Cuando llega su fecha de vencimiento, el huevo ya va a tener una calidad mala. No necesariamente va a estar en mal estado. Para saber si lo podemos consumir o no, sencillamente lo tenemos que cascar y ver si el huevo está o no en estado de consumir. Nos vamos a dar cuenta muy rápido porque, lo vamos a ver en mal estado, ¿no? Y a medida que van pasando los días, la yema se va poniendo más líquida y la clara se va poniendo más liviana, más ligera. Y eso significa que el huevo está un poquito más viejo. Se lo puede usar para algunas cosas en particular. No sería ideal, por ejemplo, para hacer un huevo frito, porque en ese caso necesitamos un huevo bien consistente. Está bien. Bueno, ahí está claro. Bueno, el huevo se vence. Bueno, el dato de Dante.